Hola, ¿cómo están? Un día como hoy se realizó el primer vuelo en globo aerostático. Esto fue inventado y patentado por los hermanos Montgolfier. Un día 4 de junio de 1783 lanzaron este globo, el cual recorrió una distancia de 2 kilómetros en 10 minutos aproximadamente, algo así como unas 20 cuadras. El funcionamiento del globo aerostático se basa en el principio de Arquímedes. Cuando tenemos un gas, tenemos partículas que están en movimiento. Cuando este gas aumenta su temperatura, este movimiento aumenta y hace también que este gas se expanda. Además, esto provoca que la densidad de este gas disminuya en comparación con lo que hay a su alrededor. Esta diferencia de densidades provoca un empuje que finalmente, de la misma forma que el principio de Arquímedes que funciona con los líquidos, esto sigue funcionando para los gases, ya que ambos son fluidos. En el principio de Arquímedes observamos que cuando hay un objeto, por ejemplo algo que flota en el agua, quiere decir que tiene menos densidad que el agua. Si algo se hunde en el agua, quiere decir que tiene más densidad. Ocurre exactamente lo mismo en el caso del globo aerostático, donde este aire caliente tiene menos densidad que el aire a su alrededor, y esto hace que haya una fuerza que lo empuje y haga que se eleve nuestro globo. Obviamente esto no lo podemos ver porque el aire es invisible para nosotros, pero yo les voy a mostrar un experimento donde vamos a poder observar este comportamiento del aire. Acompáñenme. Los materiales que vamos a utilizar son una botella pequeña, un globo, dos fuentes a la que le vamos a poner agua fría y agua caliente. Para realizar esta actividad te debe acompañar una persona adulta. Recuerden que esto deben realizarlo en compañía y supervisados por un adulto. Es muy importante, ya que vamos a utilizar agua medianamente caliente. Por favor. Entonces vamos a poner el globo en la punta de la botella. Ahora voy a poner esta botella en el agua caliente. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Vieron? El aire que está dentro de la botella comenzó a calentarse. Se le transfirió calor a través del agua caliente y este gas se expandió. Por lo tanto, comienza a ocupar el espacio que hay en este globo. ¿Qué pasará ahora si lo ponemos en el recipiente con agua fría? Veamos. Fíjense que sigue estando el aire en esa zona. Y ahora, veamos qué ocurre. El aire nuevamente se comprime. ¿Qué les parece? Veámoslo una vez más. Al calentar el aire, se expande. Y al enfriarlo, se contrae. Así funcionan los fluidos. Esta es la base para el funcionamiento del globo aerostático, el cual, al tener un gas que se expande, baja su densidad y permite de que este se eleve por los aires. Aprovechen de experimentar esto con mucho cuidado y espero que disfruten de este experimento, y nos vemos en las redes sociales.